Buenos días. Gracias por el privilegio que nos dan de poder llegar a sus hogares por medio de este video. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y seguirá siendo bueno. Éxodo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dios le habla a Moisés y le dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Nosotros creemos en un Dios que ve. También continúa diciéndole: he escuchado su clamor. Nosotros confiamos en un Dios que escucha y escucha nuestro clamor en este momento. Y el versículo 8 dice: por eso he descendido. Nosotros creemos en un Dios que desciende, un Dios que ve, un Dios que oye y un Dios que desciende. Por lo tanto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que nuestra confianza está puesta en Dios, y en estos momentos en los cuales muchas veces nuestra fe puede menguar, podemos confiar de que Dios está al control, levantar nuestros rostros porque nuestra redención está cerca. Estos dos sábados, 21 y 28, nuestra iglesia o nuestro templo va a estar cerrado, pero estaremos transmitiendo en vivo el servicio. En nuestra iglesia de la Georgia, a las 11 de la mañana, tendremos nuestro grupo de adoración y tendremos también el tema, 11 de la mañana, y la iglesia de Green Acres, desde las 10 de la mañana, tendrá el programa. Así que les invitamos a que se conecten por medio de Facebook Live, y también vamos a abrir YouTube para que ustedes puedan accesar a este servicio y podamos juntos el sábado desde nuestros hogares alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El miércoles 25 a las 7:30 también estaremos teniendo el servicio online. Así que es muy lindo que usted pueda conectarse con su familia desde su hogar y juntos adorar a Dios de 7:30 a 8:30 desde nuestra iglesia en vivo. Oramos y confiamos en que Dios está al control. Creemos de que Dios dirige todo y sabemos de que muy pronto esto terminará. Pero también les invitamos a que como familia, como hogares, estemos unidos confiando en sus promesas y esperando muy pronto su retorno. Muy pronto Jesús vendrá y estaremos con Él para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde y les estaremos enviando muy pronto más información. Dios les bendiga.